Dicen que viene la jefa, miren cómo estoy temblando. No sé de quién serán jefas, si nadie les hace caso. Estás escuchando La Poderosa. Estoy con Sex Beauty. Cortes, tintes, rayos y maquillaje para toda ocasión. Aplicación de rizado permanente de pestañas. Aplicación de extensiones personalizadas. Y todo para que luzcas espectacular. Ven Estética Unisex Bibis en el 1930 Campbell Street. Citas al 313-842-3066. 313-842-3066. Estética Unisex Bibis en Detroit. Sabemos que a muchos les gusta ponerlo en los huevos. A otros les gusta embarrarlos de frijoles o abrirlos a la mitad. Ponerlo bien caliente hasta que te lo comes acompañado de una rica carne. La Poderosa Detroit te lo quiere arrimar y tú sabrás con qué te lo comes. Lo único que tienes que hacer es estar pendiente de la programación porque todo el equipo de locutores andarán recorriendo las calles de Detroit, Michigan con el chorizo... en la mano. ¿Quieres? Cuando el locutor indique el cruce de las calles, ve hasta donde se encuentra la unidad móvil de la Poderosa Detroit y pide que te pongan el chorizo donde más te guste. La Poderosa Detroit, arrimándote el chorizo. ¿Cuántos elotes? ¿Cuántos elotes? ¿Cuántos elotes? Desesperado, cuache. Quiero unos elotes. Con crema, queso, chile o un esquite. Ahora puedes encontrar un elote con queso, chile, limón y sal. Los mejores elotes. Elotes y más elotes. Ahora los antojos están a la vuelta de la esquina. Elotes asados y esquites al estilo México. Jueves a sábado en el 8438 West Vernon en Detroit, Michigan. Para más información comunícate al 313-799-9769. Disfruta de los mejores elotes y esquites con queso, mayonesa, limón, sal y chile. Como tú lo prefieras. ¡Yogoro! ¿Qué haces? Disfrutando de un rico elote. Ay, Leoncito, ¿te acuerdas de los 15 de Evelyn? Estuvieron muy padres. Y ya va a ser mi cumpleaños. Como quisiera mi fiesta de 15 años. ¿Estás en busca de vestidos para 15 años, presentación, boda, bautizo o primera comunión? En 15 Primaveras encuentras todo lo necesario. Hacemos tus invitaciones e imprentas de listones. Contamos con accesorios de cristal, renta de taxiros, trajes vaqueros y de cadetes para los chambelanes. Además, contamos con la renta de mantelería y te adornamos el salón de tu fiesta. En 15 Primaveras encuentras todo lo necesario para tus fiestas. 15 Primaveras, ubicado en el 5678 West Vernon Highway en Detroit, Michigan. Para más información, comunícate al 313-842-0188. 15 Primaveras. Compartir con los cuates, compartir es la neta. El 12 de Bud Light o Miller Light a solo $11. A la hora de elegir tus precios, ve a donde más te convenga. Ahora, al cambiar tu WIT con nosotros, llévate de una soda hasta 4 refrescos totalmente gratis. Compra 7 botes de leche en Famil y te llevas gratis una caja de pañales. Gratis, 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 gratis. Compra 4 Monsters para la familia, para los amigos, para quien tú quieras por solo $5. Nadie da tanto por tan poquito. Recuerda que estamos ubicados en el 1941 Springbrook Mark Market en Detroit, Michigan. Lo mejor de Vive al Máximo lo puedes escuchar en tu estación favorita, La Poderosa Detroit Radio. Nos puedes escuchar a través de tu smartphone descargando la aplicación en Play Store, la aplicación TuneIn. Una vez descargada, busca La Poderosa Detroit Radio. Recuerda que nuestro logotipo nos identifica con los colores verde, blanco y rojo. Vive al Máximo, unido con la estación de radio La Poderosa Detroit Radio. Y recuerda descargar la aplicación Sello ZELLO Sello. Recordándote que las mejores dinámicas estarán siendo transmitidas en vivo. Haz el oso. Visítanos a través de Facebook, Vive al Máximo o también La Poderosa Detroit. Ahí podrás ver tu fotografía de tu peor castigo. Vive al Máximo y La Poderosa Detroit se unen.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Te saluda El País de la Sierra para invitarte a escuchar el show del País de la Sierra con la mejor música regional mexicana y talento local desde la ciudad de Oriente, Chicago. Nos puedes escuchar a través de La Poderosa de Detroit en www.lapoderosadetroitradio.com. Y órale, mi compa, hasta parece que voy de Juaritos hasta Torreón. Ahí para mi compa Lluvias y Torreoncillo. Muy, pero muy buenas tardes, saludándoles. Como ya es costumbre, aquí nos tiene el güerito trabajando de sol a sol. Hoy jueves, estamos en el show del País de la Sierra a través de los micrófonos de La Poderosa de Detroit Radio, a través del www.lapoderosadetroitradio.com o en TuneIn para tu celular. Busca nuestro logo con la bandera mexicana, nos identifica donde quiera, y al güerito lo identifica el nopalote que trae en la frente. Hoy tenemos su programación, como es costumbre, aquí en el show del País de la Sierra. Lo mejor en música regional mexicana, así de que no me vengan a pedir bachata. Vamos a empezar esta tarde por aquí en el show con una rolita que nos pidieron ayer. Mi compa el Cocho Abel Vences de Puro Tierra Caliente nos pidió esta rolita. Dice, paisa, dice, ponme algo de ritmo alegre. Esto se llama y dice y suena. Aquí empezamos. Un saludo para el compa Abel Vences. Esto se llama Al Fin Mujer. ¿Qué será del güero? Aquí empezamos. El show del País de la Sierra. Jueves. 323 Chicago, 423 Detroit, Michigan. Vámonos, recio. Hoy nomás. Y saca la botella, güero.
llorar, ya que más quieres. Se cumplió ya el deseo de tu venganza. Es que a veces el hombre también llora. Cuando ve que se pierde su esperanza. Claro que siempre quedó un mini, mini,
mini mix a cargo de Ritmo Alegre, hecho por su amigo de siempre y servilleta, el País de la Sierra. Vamos a continuar enviándonos unos saluditos que tenemos por acá. Envía tus saludos en el www.facebook.com/César Palomares 1. Ese merito soy yo, el País de la Sierra, complaciéndote todos los días a esta hora de la tarde, cuando son ya las 4:31 de la tarde, horario de Detroit, 3:31, horario de Chicago. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, para ti, para tus oídos, a través de la poderosa Detroit Radio. Vamos a continuar con la misma música. Tenemos un saludito, dice Paisa. Manda unos saludos de parte de Carlos Cuevas. Por ahí para todos los yarderos. Les acompaña a los pericones. Andamos al 100 escuchando la poderosa. En el rumbo de Northbrook, Illinois. Claro que sí, saluditos por ahí para el buen Carlos y toda por ahí toda la flotilla de trabajadores que trae ahí cortando las yardas, cortando el pasto, echándole ganas. Estamos al 100 con la poderosa. Escuchando el País de la Sierra, claro que sí. Se les agradece su sintonía, este viejo feo. Se nos agradece infinitamente. Vamos a continuar. Y ahí nos pidió una rolita, algo a cargo de Trini la leyenda. Dice, Paisa, ponlos el liebro. El liebro de Quetzalapa ha dicho esto. Vamos a complacerlo, pero no sin antes comunicarles un comunicado que me acaban de comunicar a mí para que ustedes, para yo comunicárselos a ustedes y ustedes lo comuniquen. Más adelante, qué comunicativos somos, ¿verdad? Por ahí me comunicó el Cocho Abel. Trini ya está aquí en Chicago y anda echándose unas chelas con el Cocho Abel. Y no invitaron al güero. Por ahí andan calentando motores. Por ahí para celebrar la semana calentana. Este fin de semana en diferentes los diversos lugares que aquí están en Chicago. Estará Trini la leyenda que ya llegó aquí a Chicago en compañía de los Remis. Por ahí también estarán los consentidos de Michoacán y diversas agrupaciones locales. Vamos a continuar, vamos a complacer a la racilla que nos pidió esto. Esto es el Liebro de Quetzalapa. Saludo a todos los compas de arderos que andan laborando a esta hora de la tarde. Esto es el show del País de la Sierra. Vámonos de show. En este mundo traidor, nadie de morir se escapa. Muere el tigre, muere el león, muere el cura y muere el papa. Hoy murió de cara al sol. Con sus espuelas de plata, Miguel Montiel, el campeón, el liebro de Quetzalapa. Gran gala, aborregado aquel cielo, algo malo presagiaban y al estilo de guerrero la fiesta se celebraba. Capital del jaripeo, hermosa ciudad de Iguala. Los programas se anunciaban mano a mano con Julián Clan. En los toriles bramaban los toros de Joan Sebastián y en aquel lienzo bailaban caballos de buena raza. La corrida organizaba Roberto Beto Galarza. Al fin le tocó su turno en esa dura batalla. Al toro estrella el canguro que a otro amigo le tocaba para no pasar apuro. Al liebro se lo dejaban, Miguel el fue y de seguro ya había pisado. Una revuelta y el toro se disparó. Cuando el liebro con la espuela derecha lo castigó, dando en el aire una vuelta. Sobre sus lomos cayó. Todo el mundo se dio cuenta que el liebro se le quedó.
caporal.